¿Sabies que pots col·laborar amb un euro al mes en el funcionament de l'associació del poble? Entra a timim.net i busca la veu del poble. Allí podràs sumar-te amb la col·laboració d'un euro al mes per al funcionament d'este mitjà de comunicació de totes i tots. Perquè volem que la funcionalitat d'este mig cada vegada plegui més lluny i cada vegada abarque molt més. Amb la teua ajuda d'un euro al mes podrem fer que aquesta situació, igual més pront que tard, isca cap davant. Suma't a timim.net buscant l'associació del poble. Per un euro al mes. Participa. Gràcies. Muy buena noche a todas y a todos, muy buenas noches a todas y a todos. Y antes de empezar, como no, quiero enviar un beso muy fuerte, molta falsa teta, y esta partida la tienes guañada. A partir de aquí, pues empezamos el programa de esta noche. Cada 15 días, todos los martes, cada 15 días tenemos otra vuelta de palometa de los compañeros Sillas contra el Hambre y de la Marea Básica. Recordar a todas y a todos que si queréis participar, como si queréis tener vuestro espacio propio, tanto en radio como en televisión, podéis poneros en contacto a través del correo electrónico radio y latina
Radio y Latina, televisiodelpoble@gmail.com. Y para enviar vuestras notas de prensa, artículos de opinión, comunicados, etcétera, etcétera, tenéis vuestra prensa digital a vuestra disposición para llevar la voz más allá, como siempre decimos, tuportavoz.es, que podéis enviarlos al correo electrónico tuportavozdiario@gmail.com, tuportavozdiario@gmail.com. Y una vez dicho esto, pues empezamos el programa de esta noche. Vamos a darle paso enseguida a los compañeros. Sabéis que tenemos dos temas. Hoy también es el día de las elecciones en Estados Unidos, que también pues uno como va al salto a la mata también pues ha dado cuenta que era también tema de actualidad, que igual damos una pincelada al final del programa si os parece, y si no pues lo dejamos pasar, que tampoco va a ser cuestión de perder mucho el norte, ¿no? Porque aquí nos da la sensación que aquello A y B siempre es A y B, como aquí pasaba antaño con PSOE y PP, ¿no? Y como decía el refrán, la misma mierda es. En ese sentido, pues vamos a darle paso a los compañeros, como no, que están ya aquí esperando que le demos paso. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos. Ahí estamos, y bien hallados en la Radio y Televisión del Poble. Nada, como siempre hacemos, aunque haya gente que ya lo sepa, recordar quiénes sois, dónde participáis y lo que realizáis todos los lunes por la mañana. Johnny, te toca. Venga, me ha tocado. Por orden del jefe. Bueno, somos de las Sillas contra el Hambre, que todos los lunes estamos ya desde hace unos 6 años, un poco más aproximadamente, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, reclamando pues eso, justicia social, una vida digna para todo el mundo. Y aparte estamos en la Marea Básica, que es un movimiento estatal donde confluimos varios movimientos sociales, y de ahí estamos peleando todos los lunes de 11 a 1 de la mañana. ¿Algo más que añadir, Tony? ¿O? No, lo que ha dicho Johnny, pues que ahí estamos reivindicando justicia social, o sea, un puesto de trabajo digno, y si no lo hay, pues una renta básica, y más ahora que vamos, que la gente se está quedando atrás, pues es que no sé qué están pensando para ponerlo ya, una renta básica de emergencia. O sea, cuando decimos renta básica queremos decir sin condiciones, individual, indefinida y para todas las personas. Entonces, y que sea suficiente. Y que sea suficiente, claro, que no hagan como ahora que dicen que iban a dar a una parte de 430 euros. ¿Pero qué se creen? ¿Que la gente puede vivir con 430 euros? Yo digo que no. Yo digo que no se puede. Y bueno, pues ahí estamos los lunes, como dice Diony, de 11 a 1. Eso, luchando porque la gente no dependa de la suerte y que todo el mundo tenga ingresos para poder salir adelante. Desde aquí, pues recordar a todas y todos que se está realizando una campaña recogida de firmas a nivel europeo para llevar a cabo esa petición de renta básica universal, incondicional y suficiente para todas y todos, ¿no? Es una realidad. Pues desde aquí hacer un llamamiento que la gente se sume a esa petición de firmas, porque aquí en España casi seguro que están ya casi recogidas todas. A nivel de Europa igual está la cosa un poco más decaída, pero así todo, pues hace falta empujar todas y todos en ese sentido, no hay otra. Para empezar el programa de hoy, como hay un tema de actualidad ahora con lo de la indemnización a Castor, al proyecto Castor, ¿no? El de Florentino Pérez, el de CSA. A Florentino Pérez. Correcto. Y lo que corresponde a cada entidad bancaria que invirtió en este proyecto, pues vamos a tocar un poco el tema para que la gente, a lo mejor si es un poco desconocida, pues que se ponga al día. Si os parece, empezamos con unos vídeos que tenemos aquí preparados, a ver si no la lío, y volvemos enseguida y vamos a ello, ¿de acuerdo? Ok. We'll be right back.
fue un traje a medida. Se redactó un concurso público para adjudicar expresamente la concesión del proyecto a su empresa, sin los informes medioambientales y de riesgo necesarios. Se puso en peligro a la población para el beneficio de ACS. Además, se le pagó una indemnización de 1.300 millones de euros, pagada de urgencia, a través de Gas Natural, a quien se la tenemos que devolver casi doblada y declarada inconstitucional. ¿Por qué tantos beneficios? ¿Por qué tantas facilidades? Queremos saber qué sacaban el PSOE y el PP de todo esto. Merecemos saber qué precio se le puso a nuestro bienestar. Necesitamos destapar el chanchullo del Castor. Volvemos con todas y todos, y la verdad que hemos, bueno, en este caso sí, yo lo que he puesto el tema de Castor, por poner un ejemplo a las claras, ¿no?, de significativo y descarado para todas y todos, del modo operandis, ¿no? Por eso decía antes A y B, PSOE, PP, pues la misma mierda es, porque realmente esto lo enhebraron entre los dos. El PSOE dio el permiso, en el cual pues aceptó este proyecto adelante, y el PP también dio el desarrollo, aunque después lo paralizó, ¿no?, con lo que conllevó todo también. En ese sentido, hay que decirlo bien claro, que es un modo operandis visto a lo largo del tiempo para al final llenarse los bolsillos con dinero público, porque estamos hablando que todas estas indemnizaciones son dinero de todo el contribuyente, tanto de una forma directa como después también a la hora de lo que son los recibos del gas. Hay que decirlo bien claro, porque como pasó aquí también con la depuradora de Pinedo, que le pregunta a la gente cómo le subió el recibo del agua y los tributos que paga dentro de ese recibo del agua, a consecuencia para recuperar todo el saqueo que hubo en la depuradora de Pinedo, ¿no?, en la zona de Pinedo, en aquellos momentos, por el PP en cuestión. Hay que decirlo bien claro, ¿no?, porque la gente parece que pasa las situaciones, pasan de largo, y hay que explicar por qué se dan, a causa de qué se dan, y las consecuencias que tienen, ¿no?, y el decremento que conlleva pues todas estas situaciones, porque con ese dinero, imagínate tú lo que se podría invertir, ¿no?, tanto a nivel de sanidad, de educación, de cualquier situación que hace falta en estos momentos que estamos, ¿no? Mira, el proyecto este Castor es una prueba más de cómo funciona el país nuestro, esta nuestra querida España, de que hacen o permiten cosas para que, como tú has dicho antes, se forren a costa de las arcas públicas, se forren sus empresarios de cámara, que les llamo yo. Pues está el caso del Florentino, o el caso de aquel que era presidente del Círculo Empresarial de la Comunidad de Madrid, el Cabezón. Y hay muchos casos como ese, ¿eh? Y es un proyecto que salió a la luz sin ningún estudio previo, se tiraron a la marcha, todos vivimos... Que te cortan la cabeza, espera. Es que te cortan la cabeza, Johnny. Levántalo más el móvil. Más, al revés, levantarlo para acá arriba. Un poquito más. Es que me sabe mal cuando sale alguien con la cabeza cortada, ¿sabes? Parece que sea esto como si fuera la guillotina francesa. Qué buenos recuerdos. Nada, adelante, Johnny. Bueno,
Pues eso, y todos vimos en aquella época como aquí en la zona esta de Castellón había 14, 16, 20 terremotos diarios hasta que se paralizó esto y eso que no se llegó a poner en marcha del todo, porque la idea era insuflar gas en una serie de grietas que hay en la zona esa o cuevas o y al inyectar el gas ahí es cuando se movían. Todas las placas tectónicas y mierda se mueven. Y eso hubo gente en aquella época que dijo que iba a pasar eso cuando se pusiera en marcha Castor. Y efectivamente pasó. Pero estamos en España y no ha pasado nada. Se cierra Castor, se le indemniza a Florentino Pérez y a los bancos que invirtieron dinero, se les da pasta pública y no pasa nada. Hasta que tengan otra idea genial y lo hagan, la lleven adelante. Hay que decirlo claro porque... hay detalles que la gente pues tendrá que también conocer, ¿no? Pues en aquel momento, en aquel proceso, en aquel espacio y tiempo, se aprobó a nivel del Congreso de los Diputados una ley en la cual pues se podría hacer fracking, siendo sabedores de lo que conllevaba el fracking y siendo sabedores de esos estudios realizados y que ya habían pruebas fehacientes de esas consecuencias, ¿no? Pero así adelante, así todo, pues aprobar esa ley para poder realizar estas actuaciones y aparte pues siendo sabedores del riesgo que conllevaba lo llevaron hacia adelante sin ningún temor, ningún pudor ni nada a cambio. Respecto a nivel europeo la prensa nos tiltó de una forma bien a las claras perdón, del modelo español, ¿no? Del modelo español en el cual siendo sabedores de las consecuencias de lo que puede conllevar y todo que se llevara hacia adelante anteponiendo pues el capital a la situación tanto medioambiental como pudiera ser de otro aspecto, ¿no? Es más, el fracking ese que se aprobó, al principio las primeras pruebas que querían hacer las querían hacer en Doñana, en una reserva natural bastante importante que tenemos aquí en España, y querían hacerlo allí. Lo que no estoy informado yo es si llegaron a hacer alguna prospección de esa, porque eso es un agujero en el suelo, mete una serie de productos químicos que lo revientan ahí abajo y hacen que el gas emerja. Y eso hace un daño, vamos, sin entender mucho mi modo de ver las cosas, yo veo que hacer eso es estropear el planeta. No solamente España, estropear el planeta entero. Así de claro, así de claro. Tony. A ver, yo... El castor este, que no sé por qué cogen el nombre de un animal tan bonito para hacer una cosa tan fea. Sí. Pues el castor este era un proyecto de meter un tercio del gas que se consume en España, concentrarlo en un solo punto, ¿no? Entonces querían meterlo dentro de, como dice Tony, como dice Diony, en el espacio que habían quedado de bolsas de petróleo explotadas. Correcto, entonces eso lo almacén, eso, ¿no? Exacto, eso lo querían rellenar y eso está a una profundidad de, a ver, he tomado notas para esta historia, a 1750 metros de profundidad está el hoyo donde lo querían meter y a 21 kilómetros de la costa, ¿no? Al meter la presión que metieron y el proyecto, como dice Diony, no, vamos, no estaba ni terminado, ¿no? Pues se originaron en el mes de septiembre del año 2013 más de 500 terremotos, dos de ellos superiores a 4 en la escala Richter, ¿no? Uh-huh. Y entonces a raíz de eso pues estaba clara la relación y se logró parar, ¿no? Cuando se investigó se vio que se habían saltado los estudios de sismografía que son vitales para poner una historia de esas, que no los habían hecho, los estudios de impacto ecológico tampoco los habían hecho, o sea que habían hecho un chanchullo, ¿no? El proyecto, como todo proyecto que hacen, estaba se presupuestó en 1.100 millones. Aproximadamente. Y de los 1.100 millones pasó a costar 1.700 millones. Esto, claro, era un proyecto público, ¿no? Entonces era el proyecto público que
que había unas empresas que son las que lo realizaban y había otras empresas que son las que lo subvencionaban de alguna manera. Entonces, como estabais diciendo, el señor Florentino tenía con ACS el 60, casi el 67% de la empresa que se adjudicaba para la realización de la obra, ¿no? O sea, que era un chollo. Entonces, dentro del contrato había una cláusula que decían que eximía a todas las empresas que participaban en el proyecto de cualquier responsabilidad si el proyecto salía mal. Que eso es muy curioso, ¿eh? Ya te o sea, digo. Eso es muy curioso. O sea, tú antes de empezar ya tienes una cláusula en el contrato que te dice que si algo sale mal, tú no te preocupes, que tú no vas a tener ningún problema para cobrar. Porque sabían que iba a salir algo mal. Ya lo sabían. Entonces ya eso lo tenían ahí en el contrato, ¿no? Y luego lo último que he visto es que en el año 2018, pues bueno, hay empresas, hay asociaciones, organizaciones ecologistas, defensores de la costa y todo esto que ponen un juicio, que le ponen un juicio a las empresas que llevan lo del castor, ¿no? Y la jueza está, creo que es la Mela, no sé qué, Carmen Lamela creo, algo así, pues archiva. En el 2018 lo archiva y dice que no hay nada que no hay nada que objetar ahí, ¿no? Entonces la historia es que casi le cuesta el proyecto Castor, le va a costar al erario, como suena la palabra, al erario público, le va a costar casi 5.000 millones de euros. Correcto. Porque aparte de la indemnización y de todo lo que ha costado el proyecto, aparte hay que pagarles 80 millones de euros durante 30 años a las empresas que han participado, que serían de alguna manera los posibles beneficios que podrían obtener con la explotación de esa historia. Mamma mía. Entonces, o sea, hay que estar pagándoles 80 millones de euros durante 30 años. Aparte de lo que se les ha pagado ya. Un chollo, Y luego hay otra historia, que es que lo que hay hecho, el mantenimiento, como si dijéramos, la conservación de lo que hay hecho, para que aunque esté inactivo no se deteriore, también lo estamos pagando nosotros, claro. Y luego, como estaba diciendo antes Juan, esto se está pagando, pues, entre otras cosas, en el recibo del gas. Así es. En el recibo del gas viene un recargo, pues, que es para pagar el chanchullo que se montaron. Porque, desde luego, es como ser banquero, tío. Sí. O sea, que lo que pone en mi recibo, que pone para pagarle a Florentino, es eso, ¿no? Sí, correcto. Sí, es como ser banquero. Mira, tú te montas un chollo, un rollo, viene el Estado y te da dinero. Y luego lo despilfarras todo y luego dices, oye, que no tengo, y vienen y te dan más. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Son chollos que se montan. Pues como pasó con las radiales de Madrid o como el parque eólico este de León. Es que hay tantos casos muy parecidos a Castor que montan un tinglao y ponen el dinero del Estado y luego hay que indemnizarles. Y esto del Castor estaban metidos, o sea, dicen, hay las malas lenguas dicen que es un favor, ojo, que es un favor que le hizo Zapatero a Florentino. Ya te digo. Dicen que es un favor que le hizo el Zapatero a Florentino. Y luego estaban implicados. ¿A cambio de qué? Y luego estaban implicados, o sea, ministros del PP y ministros del PSOE. Claro. O sea, no solamente era el PSOE, o sea, estaban metidos todos. Las puertas. En un proyecto, bueno, pero es como, no sé, podíamos hablar aquí de la ciudad de las ciencias, ¿no? Sí. Que ese presupuesto, yo no sé si se dijo por 3.000 millones y acabó resultando por 9.000. La ciudad de la luz. Tierra mítica, se pueden decir tantos. Es, la Fórmula 1. Correcto. Es, la,
la ciudad de la ciencia gallega, pues es que hay por toda España, hay... Hasta, es que me viene a la cabeza, coño, es que hasta la avenida del Papa. Así es. Pero la verdad que hay que decir una cosa que es significativa, porque hay que decirlo bien claro, ¿no? Esto no es algo que se vaya a hacer, como has dicho, era un proyecto público en el cual pues hubo una licitación, se expuso al público ese proyecto para que hubiera empresas a que se sumaran a esa licitación, ¿no? Para llevarse el proyecto adelante y que justito que se lo llevara Florentino, ¿no? Hay que decirlo bien claro, ¿no? Porque conforme ha estado todo enhebrado, conforme lo vemos todo tan atado y tan bien atado, es un regalo, realmente es un regalo que yo haga lo que haga, pase lo que pase, voy a seguir ganando. A costa de todas y todos. Yo es que veo, Juan, que todos los proyectos estos que se hacen siempre están enfocados hacia una persona determinada. Y mira las cláusulas que hay cuando para poder tú meterte ahí e intentar llevarte ese proyecto, digo tú o una empresa. Y muchas de las cláusulas que pongan en el precontrato ese que se hace, tú no puedes alcanzar. Yo recuerdo cuando de Fórmula 1 de aquí, a un amiguete mío que tenía un bar que se lo expropiaron y luego le dijeron que podía entrar a licitar por uno de los bares que se iban a hacer en el circuito. Pero luego cuando le llegó el pliego de ese que les llevan para lo que tienes que presentar, tenía que poner un aval de 6 millones de euros. Joder. A ver, tú un trabajador común y corriente que va a sacar un préstamo a voluntad al bar que no había terminado de pagar, lo que se lo han cerrado, ¿de dónde saca 6 millones para poder entrar a intentar quedarse uno de los bares que hicieron? Ya te digo. Y casi todos los proyectos que se hacen aquí en España... van por un estilo así, hospitales, autopistas, todo lo que se haga, está de esa manera, que está enfocado para que se lo quede cierta persona determinada, está ya enfocado para esa persona. Claro, es que lo que... Coño, lo que... eso los italianos lo llaman mafia. Así de claro, así de claro, así de claro. Y los españoles también. También. Pero es que claro... Sí, dicen... Dicen que la mafia se la inventaron los españoles allí en Sicilia. Dicen que eran españoles los primeros que crearon el clan mafioso. Si buscáis la palabra mafia, significa organización delictiva que tiene el apoyo del pueblo. Es muy importante lo último, porque si no tiene el apoyo del pueblo no es una mafia. Ojito. Por ejemplo, la mafia en Sicilia tiene mucha parte del apoyo de Sicilia. La camorra en Nápoles tiene mucho apoyo. Y otras organizaciones aquí tenían también mucho apoyo del pueblo, ¿no? El PP y el PSOE que tienen mucho apoyo del pueblo. Por ejemplo. Así es. Por ejemplo, el muy bien, Diony. El PP no podría hacer lo que hace si una parte de la población no los apoyara. Es que es así. Que yo empezó igual. Así, claro. Nada, pero también hay que decirlo bien claro, ¿eh? Es que para que todas seamos conscientes de que la cantidad de millones y millones y millones, más que nada para en la situación actual que nos encontramos, igual si todos esos millones y millones y millones hubieran estado dedicados a otros menesteres, igual actualmente diríamos que tendríamos un radio mucho más alto de camas en UCI por habitante, igual tendríamos una atención primaria con mucha más calidad, con mucho más elementos, digamos, materiales como humanos para poder llevar a cabo sus funciones, como muchas cosas más que me vienen a la cabeza, ¿no? En la dependencia, etcétera, 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 ¿no? Pensiones. Uf, es que me pongo a pensar y la verdad que se dice pronto, pero es que estamos hablando de millones y millones, ¿no? Con la permisibilidad de las políticas. Me entra la risa, tío. Me entra la risa porque es que, tío, es que son tantas cosas, amigo. Sí, si hicieran son auditoría... tantas cosas. En este país, de cómo se ha gastado el dinero y que devuelvan el dinero más gastado, que lo devuelvan y eso, seríamos el país más rico de Europa. Sí. Pero con diferencia.
Así es. Porque si tú miras cuando dicen país rico, país pobre, y miras el PIB de España con mil billones, me parece que son el PIB de España, o un... Sí, me parece que son mil millones y pico de euros, y es un país pobre. Y luego ves países por ahí que dicen que son países ricos y tienen un PIB de 200 millones, tío, y son países ricos. Y nosotros con un PIB tan grande somos un país pobre, porque todo ese dinero desaparece, se fuga. Igual que aprovechaban el agujero ahí en el Castor, aquí aprovechan cualquier grieta para que se vaya el dinero por ahí. Y les da igual que sea una autopista, que sea un hospital, que sea lo que sea. Ahora hoy he leído por ahí que el proyecto de la IDA, de la Ayuso, del hospital ese que quería montar, que le habían valorado en, no sé si de cabeza, a lo mejor se me van las cifras. Me parece que eran 43 millones y ya está por 90 y tantos. O sea, ya se les ha ido casi 40 millones de las manos. Ya se nos han ido 40 millones de las manos. Han volado por ahí, con alguna grieta. Y así vamos. Es que cuanto más grande es la obra, más grietas tiene. Johnny, es que no te das cuenta tú. No te das cuenta que el suelo está lleno de agujeros. Como dice mi compañera ayer, tiene un hospital con enfermos pero sin médicos. Manda huevos, ¿no? Si es que resulta que ahora mismo, aparte del problema, bueno, es lo que muchas veces hemos hablado, ¿no?, de esto, ya que es que no hay personal. Ahora mismo faltan médicos, faltan enfermeras, enfermeros. Y lo que no sé es por qué no lo han contratado ya. Porque no hay dinero. Esa es la pregunta, ¿no? Porque el dinero se está invirtiendo en otras cosas. No hay dinero para eso. Hablas como al ejército no le falta de nada. Ni a la Santa Madre Iglesia o a la Casa Real, que ya se ha subido el presupuesto otra vez. Así, a escondida, para que no se entere nadie. Esa es la pregunta. Y ahora mismo el gobierno que hay tiene mucho que decir. Debería decir mucho. Igual como en su tiempo decretó el estado de alarma y confinamiento y todo eso, pues también podría obligar a que los hospitales, aumentaran las plantillas y todo eso. Tenían que haberlo hecho ya, es que no lo entiendo. Porque lo que está pasando se veía venir. Esto no era algo como la primera vez, ¿no? Así es. Nada, pues compañeros, vamos a hacer una cosita. Hacemos una paradita y vamos a poner el segundo tema esta noche, ¿no? Y antes de empezar el segundo tema, leemos los mensajes de las redes, si os parece, ¿de acuerdo? Bueno, ¿tú crees que ha quedado claro lo del animalito este? Yo creo que sí, que lo dejen tranquilo, que trabaja muy bien, que dejan por su cuenta. El castor no es un animal, no un animal bueno, ¿eh? A mí me gusta, yo no he dicho que sea bueno, he dicho que es muy bueno. El castor hace mucho daño. Pues las raíces. Si hacen ahí presas en los ríos y todo. Inundan terrenos que te joden la cosecha y... Ah, bueno, ya estamos con los intereses privados. para variar. Vamos a hacer la paradita y volvemos, venga. Yo veo un programa que son pequeños huertos que tienen por ahí, son gente muy humilde y los castores hacen mucho mal. Claro, tienen que sobrevivir también, ¿qué vamos a hacer? Claro. Así es. Pero como le hemos comido el terreno al mundo animal... Eso es la verdad. Entonces no son los castores, coño. Entonces somos nosotros. El castor no hace mal a nosotros, pero porque nosotros nos hemos metido en su terreno, claro. Claro. Venga, vamos a hacer la palita y ya venimos. Descubre los secretos de belleza del Mar Muerto. ¿Te has fijado en la etiqueta? Fabricado en Israel. 100% beneficioso para la piel y para los colonos que ocupan Cisjordania. Nuestros productos aprovechan todas las materias primas que quitamos a los palestinos y que tu piel necesita para hidratarse cada mañana. Siéntete libre y sumérgete sin culpa en un baño de placer. Te mereces estar guapa. ¿Qué importa de dónde vengan las cosas? Tu bienestar tiene un precio. Yo no compro apartheid.
Outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhor, acompanhe-me, por favor. Desplada, vos vaig a ensenyar lo que és un vehicle elèctric, ¿vale? Concretament, este vehicle elèctric és de la cooperativa d'AlternaCop, és un vehicle elèctric i compartit, és a dir, en base a l'utilització, els socis paguen per el seu ús, ¿vale? Amb la finalitat d'evitar tindre tants vehicles parats al carrer i tanta contaminació. Un vehicle elèctric, en este cas és un Zoe, la conducció és automàtica i la RAM, pues mira, el cotxe ja està arrencant. No se nota la diferència, no fa ningú ruïda de només fica allí start i ja està. I a partir d'ahí conduir la R marxa arrere i la D marxa avant. Tot el més, igual que qualsevol cotxe automàtic, siga de combustió. O comprar-me d'esas que no... Estamos aquí y... volvemos con todas y todos, vamos a leer los mensajes de las redes y enseguida retomamos con el segundo capítulo, que claro, el segundo tema, mejor dicho, el segundo capítulo, en que pues, estuviera yo aquí viendo una película. El segundo la tema, novela. La novela, estoy viendo la novela eso. Holloway, las manis, y vosotros preguntaréis, ¿Holloway, las manis? Pues ya después os lo explicaremos. Vamos a leer los mensajes de las redes. A ver lo que nos dicen los compas. Ana Indignada, hola, Guaraní, Guille Rajoy, buenas noches. Rafi Torres, buenas noches. Paloma Gómez, buenas noches. Antonio Berchurros, quieren extraer gas. Rosy Valle, pues sí, es cierto, están apoyados con los votos del pueblo. Ahora que ha escrito Antonio Berchurros, recordar que hay una recogida de firmas por parte de la PA para que no haya ningún desahucio en pandemia, que ya lo dijeron, pero se levantó el veto y estamos ahora que están saliendo todos los procedimientos como si estuvieran a máxima producción. Nos vamos con Rosy Valle, pues sí, es cierto, están apoyados con los votos del pueblo, así es. Antonio Berchurros, si pagaran IVA por la
A ver, si pagaran IVA por la falopa, tendríamos para prestarle dinero a Alemania. Madre mía, eso también habría que un día que tocaremos también, porque después de ser conscientes de los análisis de las aguas de diferentes localidades. Rafi Torres, en la filosofía de vida de los ricos, ¿cuántas vidas tendríamos que vivir y trabajar con un exagerado salario para conseguir fortunas de 76 mil millones de euros? Wow, 76 mil millones, lo he dicho bien, correcto. ¿Cuántas vidas tendríamos que vivir y trabajar, ¿no? con jornales de 700 euros, ¿no? Y trabajar con un exagerado salario para conseguir fortunas, con un exagerado salario, sí, el exagerado salario que tenemos hoy en día, así de claro. En YouTube no tenemos ninguno y en Twitter tampoco, nada. Siempre recordad a todas y todos que podéis participar al respecto. ¿Algún comentario sobre los mensajes? Por lo menos buenas noches a todas y todos, eso sí, recordatorio sí. A todas. Sí, sí, yo a acompañar a lo que ha dicho Antonio, de que la campaña de la paz para que no haya ningún desahucio. Correcto. Ahora creo que mañana va a salir una ley o algo parecido, pero habrá que ver lo que sacan, ¿no? De todas formas, la campaña de firmas está ahí, y cuanto más firmas, mejor. Correcto, así es, así es. Nada, pues vamos con el segundo. ¿Qué has comentado algo? Johnny, perdona, no te he dicho nada. No, porque lo que decía Rafi de cuántas vidas había que trabajar, pues hay gente que hace así y los gana. Sí. Y hay gente que aunque vivan 1000 vidas no lo van a ganar nunca. Es que yo creo que Rafi lo dice porque esta mañana han sacado el Forbes ese, los más ricos, sí. y el más rico de España era el Amancio, sí, con 76 mil millones, pero el pobre ha perdido 9 mil, y me da una pena. Sí, sí. Ha perdido 9 mil millones, sí. Sí, y la hija la segunda. Y la hija la segunda más rica de España. Sí. Pero por favor. El padre hace abanicos y todo para que vaya cogiendo rebufo. ¿Y por qué no juntan los dos y son los más ricos del mundo? Madre mía. Sí, no, pero se ve que va a ir ajustados con estos 9.000 millones que haya tenido de pérdidas, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Sí, es que alucinas, ¿no? O sea, ha tenido 9.000 millones. Y dices, pero bueno, pero estos que se están riendo. Claro. Eso es por las donaciones que ha hecho y el material médico que ha comprado y todo eso, digo. Entonces ha perdido dinero el hombre. De 300 le devolvían 100, porque claro, al ser una causa benéfica, pues como tiene un gravamen fiscal, que también pues 100 millones de los 300 que valía aquello, 100 millones, ha podido liberar de pagar al fisco. Que pague sus impuestos, como todo el mundo, ¿sabes? Y que no de nada. Correcto. De hecho, yo he visto por ahí, hoy mirando el Castor, en una entrevista que le hacían a Florentino Pérez, quiero decir bien claro, de 100 a 110 millones al segundo ganó. Con los negocios que tengo, porque hay que decir que no tiene negocio nada más aquí. Tiene negocios en México, tiene negocios en Venezuela, tiene negocios en muchos sitios, ¿eh? Y aquí en España es que está metido en todo. En todo. Entonces, residencias. Mira las televisiones, está metido ahí, en las grandes cadenas, en los periódicos, en los bancos. Tiene acciones por todos lados. Nosotros que no sabemos invertir, y ese hombre es que sabe invertir muy bien. Sí, nosotros supiéramos invertir, pues tendríamos. Tiene unos gurús de la bolsa que se ve que le dan el clavo. Sí. Así de cuando en cuando ves a algún ministro en el parco del Bernabéu y ahí ya tiene. Ahí ya tiene el plato. Ya le cuenta. Eso que tiene que seguir. Eso lo dijo Piqué. Es verdad, tú. Pues si yo he visto, bueno, va, yo, vamos a dejarlo el tema. Vídeos del palco del Bernabéu, tío, y los ministros están allí como si estuvieran en su casa, tío. Claro. ¿Qué me estás contando? Anda, que ahí parecen. Que pasen el algodoncito, como decía también por lo de la falopa, que pasen el algodoncito por ahí los cuartos de baño del Bernabéu, que igual también sale positivo. Nada, sí. Pasamos al segundo tema, en el cual hemos dicho de una manera, pues así,
aprovechando el fin de semana de esa tradición anglosajona o americana, como quieran llamarnos, que nos trajeron aquí, y aquí las cogemos todas y quitamos las demás. Pues yeah, aquí cada uno es libre de hacer lo que le dé las ganas. Mientras no le falte al prójimo, como decía aquel, adelante. Nada, ese Holloway en las manis, ¿cómo trasladaríamos ese Holloway en las manis? ¿Cómo hemos titulado el segundo tema de esta noche? Hay muchos fantasmas en las manis. Hay que tener cuidado que va a haber y mucho monstruo. ¿Eso cómo es? Eso porque normalmente la gente que arma el follón no suele ser la gente que está en la manifestación. Suele ser un grupito que se han metido ahí a romperla. Y muchas veces son propios policías. Eso es, son los fantasmas. La verdad que hemos visto algunos vídeos por ahí de situaciones en las cuales pues se veía que era policía que se había infiltrado dentro de la gente, pero no se iba en esa intención tampoco de ver quién era el que estaba llevando a cabo esa revuelta, ¿no? Si acaso al contrario. Yo recuerdo el año pasado una manifestación que hubo un vídeo que rodó por internet de que cogen a uno y lo tienen en el suelo y el tío de abajo está diciendo que soy compañero, porque lo habían pillado pero tirando. Eso ya fue hace más de un año, Johnny. Te falla la memoria. No, pero Estás haciendo viejo. Que eso da igual, Tony, que pasa en todas las manifestaciones. ¿Tú sabes por qué me estoy dando cuenta que me estoy haciendo viejo? Porque no me dejan salir de noche y me da igual. Además de verdad. Así es. Nada, si queréis ponemos un vídeo de estos días atrás, ¿no? En el cual se veía como una gente de paisano pues iba hacia el lugar de la manifestación o de los disturbios con toda permisibilidad, ¿no? Sí, eso ha sido este fin de semana en Madrid. En Madrid ha sido, estos días, ¿no? Estos días que se ha armado ese follón que decían que habían roto escaparate y habían roto de todo, ese día fue. Ahí estamos. Pues vamos a verlo si os parece, ¿de acuerdo? Vale. También. Vamos, no tengo ninguna duda. Ahora lo digo. Vamos a ver si son. Si pasan el control. Míralos, compañeros, se identifican y todo, ¿sabes? Sí. Para que veas. Buah, chaval, esto es oro. Camorristas. Míralos, ¿eh? Mira quién organiza las manifestaciones, ¿eh? ¿Quién va a sacar el ejército a las calles? Ellos mismos. Sí. Todo mentira. Mira, compañeros, ¿ves? ¿Ves? No, si no me equivoco, no. Yo me voy a pirar para mi casa. Mira. Sí. Venga. Sí. Luego dicen que había camorristas. Pues mira, aquí está el archivo de la verdad. ¿Eh? Mirad. Todos policías, ¿eh? Luego dirán que había camorristas. Una polla como una olla, chavales. ¿Vale? O sea, si están pasando cosas, no es la gente. No, son ellos mismos. Es el propio Estado el que pone cebos y mueve el avispero. Sí, miradlos. Buah. Ni una duda. Es que yo lo sabía, estaba clarísimo. Encima lo gritan, ¿sabes? Somos compañeros. Pues nada, venga, grabado de archivo. Ahora dirán que esto es mentira también, ¿no? Es un país de borregos. Lo que os espera, chavales, va a ser pequeño. Venga. Todo este despliegue es para sacar al ejército y para confinar a la gente. Mirad. ¿Eh? Nada, estamos aquí, ok, que tal cual, pues no puedo hacer ni movimiento ni nada,
El vídeo pues muestra a la gente de paisano en el cual pasa un control de policía porque empiezan a chillar de compañeros compañeros y se introducen, digamos, por la zona que está acordonada, ¿no? Pero en ese momento no hay mucha gente allí que, digamos, están ellos solos, ¿no? Pero si ves, en la calle que toman, en la primera boca calle a la derecha es donde está la manifestación. Ah. Que luego nada más entra esta gente, empiezan a entrar coches patrulla al todo saco ya con las sirenas puestas y es porque ya habrán empezado el follón. Ya te digo. Nada, es que la verdad que esto sí, si esto lo sumamos también, sobre conforme dicen los medios de comunicación, que si son estos, que son los aquellos, que son otros, que son los de más allá, para aquí para allá, porque claro, aquí si nos ponemos a hablar, podemos decir que hasta los ultras de los equipos de fútbol, como no tienen ahora espacio donde poder berrear y sacar su adrenalina, tan típica y tan arcaica, igual aprovechan estas situaciones para montarse sus fiestas. Es más, en la televisión dijeron que eran grupos de extrema izquierda y extrema derecha, pero relacionados con el fútbol. Esos son paridas. Ya, pero es lo que hacen, Tony. Es como arma uno un pipote y enseguida dicen, pues bueno, pues es de extrema derecha o es de extrema izquierda. Es un delincuente y punto. Hombre, la verdad también hay que decirle que no son muchos, que son pocos, pero claro, son pocos en los cuales pues la que lían es menina. Hay que decirlo claro. Es que tú sabes cómo funciona esto. Yo ahora invito, me meto en una manifestación y con que uno se lance a hacer una barbaridad, a ese uno, aunque vaya el solo, le siguen unos cuantos de la propia manifestación, le siguen unos cuantos. Y poco a poco se va arrimando más gente. Y luego está lo típico esto que pasó en Madrid, que asaltaron tiendas y cosas de esas, que aprovechan el momento para hacer lo que hicieron. Sí, como el tonto ese que sale con la bicicleta y después la pone en Guadapó, ¿no? Sí. Y la pillan, es que... Sí. Mañana, es impresionante. Roba una bicicleta esa eléctrica y luego la quiere vender por una boa. Es que la hostia, ¿no? Que sale la imagen como sale de la tienda con la bicicleta y después la bicicleta se ve también en Guadalajara, que es la misma, ¿no? Sí, sí. Y dices, ¿hasta qué punto llegamos, no? Pero que llama la atención ver cómo aquel le mete la patada, revienta la puerta, pero él después se tira atrás y lo que entran son todos los demás. Él no entra. Pues yo diciendo que uno se lanza y los demás le siguen. Sí. Y funciona así. Hombre, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Que la cosa está tensa. A ver. Más que se va a tensar, pero... Yo he estado en muchas manifestaciones y en algunas ha habido cargas policiales, ¿no? En otras no. Entonces, en las que ha habido cargas policiales, siempre han habido grupos que han provocado la carga policial. Entonces, podríamos diferenciar entre los grupos que se dedican a darle a la policía motivos para reventar la manifestación y grupos que se dedican a que la manifestación parezca una salvajada. Claro. ¿No? Y siempre son los mismos, ¿eh? O sea, siempre yo, por ejemplo... Ha habido manifestaciones donde antes de que la policía cargara se oían masclets. Yo sé bien lo que es un masclet, ¿no? Estamos toda la vida oyéndolos. Entonces, ¡pum! Dices, hostia, un masclet aquí en la concentración, ¿no? Y ¡pum! Otro, y ¡pum! Otro. Y de repente sale un masclet volando para la policía y ¡pum! Y el policía que se aparta y el otro. Y a ver, ¿quién va a una manifestación y lleva masclets? Correcto, el que piensa que va a tirarlos, así de claro. No, y el que piensa que no le va a pasar nada porque los lleve. Claro. No, porque yo no tengo cojones para, es que no me llevo ni un mechero a una manifestación. Si mira los casos que sabemos de que te cogen y te dicen que llevabas en la mochila no sé qué y no sé cuántos y no sé qué más, y sabemos nombres. Y todos sabemos nombres. De que te han dicho que llevabas tanto y tanto y todavía está en la cárcel el Alfon. Sí, correcto, correcto. Así es. Y,
Y él, bueno, creo que ya salió, me parece que ya salió hace poco el chaval. Pero el chaval harto de decir que él no llevaba nada. Entonces a una mani, ¿quién va con cosas de estas? Pues van, o la gente que es mala de cojones, o gente que vamos, que piensa que no le va a pasar nada por llevarlo. Sí, y es eso, o sea, por ejemplo, cuando el 22 de marzo, ¿no? En la gran manifestación, la gente que tenía organizadas las marchas tenían muy claro el recorrido. Y mientras que la gente mantuviera el recorrido, pues no había excusas. Ahora, cuando se pasó por la calle Génova, hubo un grupo que dijo, wow, la sede del PP, no sé qué, vamos para allá. Y la gente se salió del recorrido de la manifestación. Y entonces fue cuando la policía tuvo excusa para cargar. Claro. Y a partir de ahí, a partir de la primera carga, ya va todo solo. Sí. Entonces es eso. Lo que parece en muchas manifestaciones es que hay grupos que están infiltrados por la policía o que, aunque sus mandos no lo sepan, ellos son policías. Tenemos lo que ha dicho Diony en el 25 de septiembre, de donde sale el grupo 25S, fue cuando pasó eso de compañero, que soy compañero, que soy compañero, y le estaban apurreando, ¿no? Claro, porque lo habían pillado pegándole una pata a un escaparate y lo tiran al suelo, y resulta que era un policía. Claro, claro. Es que eso es una vergüenza. Y lo que más me jode es que ese policía seguramente sigue siendo policía. No lo han expulsado. Por supuesto, le habrán dado una medalla. Pues eso, sí. Entonces esa es la putada, que la gente, y yo creo que es lo importante de esto, que la gente, cuando nos hablan de las destrozas en las manifestaciones, que nos fijemos a quién beneficia. A quién beneficia el que, no sé, el que se quemen contenedores, el que se rompan escaparates, toda esta historia, a quién beneficia, ¿no? Porque a la gente trabajadora no se mete en esas películas. Así es. Si os parece, son y 35, tendrás algún cuento por ahí también, Tony, ¿no? Ya como es habitual, tendrás algún cuento por ahí, para hoy. Tengo un cuento que ahora luego os pregunto. Además, hemos oído por ahí que la libreta cada día se cotiza más, porque se ha hecho famosa. Yo ahí lo dejo. La libreta está famosa. Mira, a ver. Decirte que hay una persona que me está intentando sobornar para que se la robe. No te voy a decir quién. Yo lo sé. Yo, como dijo aquel, mi honra, ¿cuánto vale? Así es. Vamos a hacer una cosita, vamos a leer los mensajes. ¿Cuánto vale tu honra? ¿Cuánto vale tu honra, Tony? Pues hombre, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué? Pide precio de Florentino. Descarado. Los 76.000. Eso es como lo del chiste. Dice, oye, ¿tú te vendes? Dice, ¿de cuánto estamos hablando? Descarado, sí. Pero al final me llega la frase de que apunté el otro día y que la repito últimamente bastante. Tu tiempo... Le decía, tu tiempo no tiene precio. Te lo digo yo, que soy efímero. Así es. Vamos a ver los mensajes sobre el segundo tema y vamos ya casi, vale, y haciendo batines, correcto. Rafi Torres, no es uno, son un grupo de 8 o 10. Ahora no saben ni quiénes son. Si no son rojos aquí no pasa nada. Niños pijos que roban Lacoste. Van buscando enfrentamiento con la izquierda. Eso nos comenta Rafi Torres. En YouTube no tengo ninguno y en Twitter tampoco. Nada, si queréis comentar al respecto, la verdad que han dicho que de extrema derecha también había muchos grupos por ahí, también que si una de extrema izquierda, después pues muchos dicen, digo Diego, pero al final lo que estamos diciendo también, muchos grupos normalmente, de ultras normalmente, de partido de fútbol, no, de equipo de fútbol. Normalmente la policía se infiltra en los grupos de extrema derecha. Le viene más fácil, ¿no?
Claro, sí, o sea, son colegas. Son colegas, sí, como la concentración, sí, no, hombre, la manifestación de Policía por la Libertad. Las historias de extrema izquierda ya también se meten, pero ya es más novelesco. Sí, correcto. O sea, entrar en la, por ejemplo, estas historias gordas suele pasar en ciudades grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Albacete, vamos a poner, y no por nada, ¿no? Yo, mi familia es de Albacete, entonces vamos a poner que en Albacete hay una manifestación de izquierdas, entonces casi todos se conocen, y cuando va gente que no es, pues saben quién son. Claro. Eso en Madrid no pasa, en Barcelona no pasa. Claro. Entonces el anonimato también cuenta para que estos grupos hagan de las suyas. Y ahora con las mascarillas más anonimato todavía. Yo te digo, por eso, Halloween en las manis. Claro. Así es. Nada, pues vamos a irnos con el, a ver dónde está, que te tengo por aquí. Tiki, 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 no te he dejado. A ver, ¿dónde he dejado el... Uy, chico. Vale, tú ve buscando el cuento que yo voy a buscar. Yo voy a buscar a ver dónde lo dejó. Cuéntame un cuento. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo dulces sueños. Vale, vamos a ver, porque no quiere entrar. Pues quitaremos este, a ver si por alguna de aquellas es que tiene ya... Oye, pues el que no entra no sale. Correcto, como Garbancito, así de claro. Chico, pues vamos a buscarlo así. No digo ni qué careta se ha puesto. A ver. Di algo, Johnny, di algo. ¡Qué miedo! Ayer a las sillas nos disfrazamos. ¿Ah, sí? Porque como llevamos tanto tiempo esperando la renta básica y el ingreso mínimo vital o la renta valenciana o como lo quieran llamar, sí. Como llevamos tanto tiempo, pues al final hicimos una performance de ahí disfrazados de esqueletos. Qué guay. Eso sí, esqueletos con ganas de risa. Por supuesto, siempre. La verdad que después nos dicen... A veces sois un poco risueños, ¿no? Pero es que también hay que tener en consideración, claro, pues, que si no... Pues si queréis lloramos, ¿eh? Si me puedo contar mi vida, lloramos. Así de claro, es que hay que decirlo así de claro, ¿no? Que es una realidad, ¿no? ¡Qué carallo! A ver, que te estoy haciendo aquí la historia, a ver qué ha pasado por aquí con el vídeo este, que alguna historia me ha dicho que no lo he hecho bien. ¿Por qué? A ver... Pum, pum, Macarena. Ay, Carmela. ¿Esto está saliendo por antena? Sí, todo esto está saliendo por antena. No tengas ningún problema, está saliendo todo por antena, Johnny. Esto es como la vida misma. Tú sabes que... Tú también, todo te está saliendo por antena. ¿Qué has hecho, Johnny? ¿Qué has hecho? Yo creía que estábamos fuera de antena. ¿Sí? Me estaba rascando el culo. ¿Ah, sí? Se está haciendo un poco punk, Johnny, ¿eh? ¿Tú no has visto vídeo? ¿No has visto vídeo de esto que está pasando con las reuniones telemáticas? De que termina la reunión, no se acuerda de quitar la cámara y se levanta y están gallumbos o hostia, está... y duchándose y todo, tío. Y se rasca los cataplines o el culo y está todo el mundo viéndolo por lo mismo. La manico va a parir. Vale, pues voy a buscar otra porque no me sale por aquí ahora, chico. ¿Qué vamos Johnny, a hacer? Johnny, vas a ser viral. ¿Viral? Viral. ¿Eso es malo o es bueno? No sé, van a cortar tu... Van a cortar tu rascamiento de culo y lo van a pasar por todo el mundo. Parte de España y un extranjero, ¿no? Como decía aquel, parte de España y un extranjero. Madre del amor hermoso. A ver qué pasa aquí hoy, que no me deja a mí... Vale, va. Vamos a ver, che.
Blues Lady Rock, Chicago Blues. Vale, vamos a ver esta. Si no se, no me da ya vidilla con esta, que no me gusta que vayas a pelo, ¿sabes? Tú sabes lo que quiero decirte. A pelo no, que es peligroso. Sí, sí, sí. Que no vayas a pelo, a capela, a capela. A pelo, a capela. ¿Eh? A pelo, a capela. Que no es un juego de palabras. ¿Eh? A ver, ¿qué me dice ahora? Esto es para verlo, señores. Voy a poner hola. Hola. Vale, muy bien. ¿Y Lola? ¿Dónde está Lola? ¿Está descargándose? A ver, lo he puesto aquí. HIJK, ¿no? Aquí. Ya llevo un cacao que no me aclaro, ¿eh? Vosotros no digáis nada, ¿eh? Que después me quedo yo solo aquí haciendo movimiento. JK. No me deja meter. No me deja meter. No me deja meter el vídeo, no sé por qué. Pues vale. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo de las elecciones que han sido hoy en Estados Unidos. Opinar vuestro y yo voy intentando solucionar esto, ¿vale? ¿Tú con quién vas? Yo no voy con ninguno de los dos, ni con el A ni con el B, ya lo he dicho al empezar. Pero hablar al respecto. A mí Estados Unidos me hace mucha gracia, ese partido republicano. Descarado, ¿no? Es impresionante. Sí, capitalista, republicano capitalista. Sí. Mira, ¿habéis oído la canción esa que dice tiriti tran tan tram, tiriti tran tan tram, tiriti tran tan tram? Tú fíjate si tiene el tío publicidad. Sí, ¿no? Yo espero que pierda. Ay, las encuestas le daban que perdían, pero también le daban la otra vez que perdían. Sí, si, no, la otra vez si la otra vez perdió por 3 millones de votos, tío. Yo no lo entiendo eso. Vale, no, pues... El sistema americano es que es muy, muy raro. Cuando gana un estado, se lleva en el estado entero. No es como aquí que se lo parten. Tú has sacado tanto y tienes un porcentaje y tú tanto. Allí el que gana se lo lleva todo. ¡Tópame! Qué fuerte. Qué fuerte. Vale, pues vamos allá, porque ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo. Vamos a ver. Tony. ¿Estás ahí, Tony? Aquí. ¿Ahí dónde? Que no te veo. A tu derecha. Ya empezamos a derecha de quién, ¿no? A mi derecha no quiero nadie. A ver, así estáis los dos. Vale. Habla un poquito para que hagas de tu como orador, Tony. Hola, sí, hola. Es que tú sabes lo que pasa, Chuané, que lo tienes a la derecha y por ese oído no oye bien. Tienes que hablarle por el otro, que ahí tiene un plátano. Correcto. Y si puedes ser, a ver si aprendes a hablar en estéreo, que me lo sacas en mono nada más. Vale, Tony. Nada, eso que había una vez un circo. Pero este circo no alegraba siempre el corazón. Correcto, vamos a ver. Te voy a regular la música, ¿vale? Tú sigue hablando. Hola. Hola, sí, hola. 1, 2, 1, 2. 1, 2, ¿me oyes? Sí, 1, 2. 1, 2, hola. Vale, voy a quitar el audio a Yori también para que no entre, por si acaso. Y así se queda todo de lujo ya. Te echo para atrás el jazz. Y cuando tú me digas, empezamos, Tony. Cuando quieras. Adelante. ¿Qué cuántos eran? Muchos. Eran muchos. No los podía ver todos. Estaban tan apretados que no podía contarlos. Se tapaban unos a otros. Y más que calientes ardían. Mira tú, cómo venían, qué humo de ellos salía. Al irse aproximando, el ardor que ellos traían a mí me iba calentando. ¿Qué podía hacer? Dejar que me abrasaran, que me achicharraran la lengua y los labios. Pues no. Di la vuelta a la cuchara. Devolví el arroz al plato. Mejor será que me espere. Les iré soplando, que se enfríen en un rato.
Muy bien. Espero haber sacado alguna sonrisa. Ahí estamos. Johnny, quítate el micrófono si no nos oyen los aplausos, cojones. Ahí estamos. Digo, es que digo, a ver si escribo algo así, que la gente, que parezca una cosa y que luego sea otra, ¿no? Así que parezca es. Algo así. Y luego nada, es que cuando vas a coger la cuchara de arroz quema. y tanto. Nada, pues compañeros, si os parece, despedimos la noche. Hemos dejado la música espera, de fondo. Espera, sí, yo, sí. Como último, quería decir que la gente, que nos fijemos bien, que el fascismo tiene muchos tentáculos y uno de ellos es la manipulación, ¿no? Y hacernos ver al como dijo, creo que fue, bueno, un negro que mataron en América. Luther King. Como dijo, que si te fías mucho de los medios de comunicación, acabas pensando que el culpable es el opresor y la víctima el verdugo. Así es. O el oprimido, o sea, eso, que nos fijemos. Y otra cosa antes de irnos, el sábado, día 7, creo que es, hay una concentración de plan de choque aquí de Valencia. Una concentración. Y rueda de prensa y en la plaza del ayuntamiento. En la plaza 15M, coño. Ahí estamos. A las 11:30. Si no pasa nada, estaremos allí para emitirlo en directo, ¿ok? Muy bien. Y nos veremos, compa, pues, porque sabéis allí, que nuestro lugar siempre son las calles. Allí nos veremos. El nuestro, la plaza del ayuntamiento. A las 11 todos los lunes, ¿eh? Recordad, sí, sí. Subes contra el hambre. Y mira, y decirle a la gente que... además que tenemos el sitio reservado, ¿eh? Decirle a la gente que se acerque, que vengan allí a estar un rato, que pues que vale la pena irse conociendo y ir haciendo bulto. Por supuesto. Ir haciendo empatía. La verdad que yo lo tengo que decir bien claro. Desde que me levanté, lo único que hago es enriquecerme con unas y con otros, así de claro. Y eso es tan bello como construirse a sí mismo desde la diversidad, ni más. Claro, las sillas contra el hambre no es de nadie. Así. Y además, o sea, nos reunimos en la calle, ¿no? Y es algo premeditado, no tenemos local por eso, ¿no? Porque estamos en la calle y no queremos que sea un espacio de todos. Entonces las sillas contra el hambre es de todos y tiene que ser para todos. Ni más ni menos, compañeros. Pues cerramos el programa de esta noche, como cada 15 días, todos los martes, otra vuelta de palometa, unos días más, unos días menos, pero es que somos seres humanos, es lo que hay, no somos lineales. Salud, compañeros, y libertad. Salud y gracias. A ser. Adiós. A falta que encuentre yo los vídeos también. Chao. Todo vuelve a empezar. Cambiar en un sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. En lo social, el pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Esto se ha acabado. Son siempre los mismos en el gobierno. Esta falsa democracia no nos hace gracia, pues no es una crisis, esto es una estafa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos rebeldes sin casa. Ni cara A, ni cara B, ni PSOE, ni PP. Queremos cambio de discurso y mandar la banca al banquillo. El futuro es algo que hay que compartir. No os lo dejéis robar, ya que no hay ni con qué vivir. Porque si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir y se van a arrepentir. Todo vuelta a empezar, va a cambiar en un sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. Abre la social, el pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Esto se ha acabado. Son siempre los mismos en el gobierno. No quiero escribir
para que veas. Quiero dedicar parte de mí para que sepas que tus leyes no son nada. Tus leyes son manipuladas y adaptadas al gusto de ellos. Son el diablo en forma de ley, inyectando dosis de temor para hacerte vulnerable. Así no ver rencor tras el fraude, así no volver a ser lo que era antes de esos que inventaron en su propio beneficio. Y qué feo el de robar dinero a un pueblo honrado, algo cegado por noticias que nos mienten. Hoy el mundo está domado. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.